Señor, abre mis labios. Santo.
Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubín que resplandece, ante Efraín Benjamín. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restauranos, defiende tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Confía.
El reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Lleva en su corazón la ley de su Dios. Lleva en su corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Lleva en su corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre. Bendito sea el Señor Dios de Israel.
Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo: Tú solo eres santo, Señor. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que constituiste al abad San Benito como un insigne maestro para los que quieren entregarse a tu servicio, concédenos que, anteponiendo tu amor a todas las cosas, corramos con un amor generoso por el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, y la dulzura, y esperanza nuestra. Admiramos, esperados hijos de Eva, a ti suspiramos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión
profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
días a todos, hermanos, como todos los días a esta hora, concelebramos la Santa Eucaristía, todos los sacerdotes que servimos aquí en Basílica con diversas intenciones. Pedimos en esta misa por las intenciones y necesidades de las familias Montañés Martínez, Martínez Medina y Martínez Ramírez. Los ponemos en el altar del Señor. Pedimos al Señor también por nuestro México, para que podamos transitar por caminos de reconciliación y de paz. Pedimos también por todos los que llevan el nombre de Benito, Benita, por la orden de San Benito, que hoy festejan a su santo patrón. Quisiera también poner en el altar del Señor a nuestros hermanos sacristanes, sacerdotes, el padre Andrés Sánchez, el padre Jorge Reyes de la Riva, que ayudados de la señorita Virginia han llevado el servicio de la sacristía en nuestra basílica. Dentro de unos días terminan este buen servicio que han prestado y los ponemos en el altar del Señor para sus nuevas encomiendas. Pedimos al Señor, como siempre, también jueves sacerdotal, el aumento de las vocaciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Con humildad reconocemos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nuestro que constituiste a San Benito Abad como ilustre maestro en la escuela del servicio divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso en el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. En aquellos días se acercó Judá a José y le dijo: con tu permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar algunas palabras a tu oído. No te enojes con tu siervo, pues tú eres como un segundo faraón. Tu Señor nos preguntaste: ¿tienen padre o algún hermano? Nosotros te respondimos: sí, tenemos un padre anciano, con un hijo pequeño que le nació en su vejez. Como es el único que le queda de su madre, pues el otro hermano ya murió, su padre lo ama tiernamente.
Entonces tú dijiste a tus siervos, tráiganmelo para que yo lo vea con mis propios ojos. Pues si no viene su hermano menor con ustedes, no los volveré a recibir. Cuando regresamos a donde está nuestro padre, tu siervo, le referimos lo que nos habías dicho. Nuestro padre nos dijo, vuelvan a Egipto y cómprenos víveres. Nosotros le dijimos, no podemos volver a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Solo así volveríamos, porque no podemos presentarnos ante el ministro del faraón si no va con nosotros nuestro hermano menor. Nuestro padre, tu siervo, nos dijo entonces, ya saben que mi mujer me dio dos hijos, uno desapareció, y ustedes me dijeron que una fiera se lo había comido, y ya no lo he vuelto a ver. Ahora se llevan también a este. Si le ocurre una desgracia, me van a matar de dolor. Entonces José ya no pudo aguantarse más y ordenó a todos los que lo acompañaban que salieran de ahí. Nadie se quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. José se puso a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y llegó la noticia hasta la casa del faraón. Después, les dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos no podían contestarle, porque el miedo se había apoderado de ellos. José les dijo, acérquense. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se asusten ni se aflijan por haberme vendido, pues Dios me mandó a Egipto antes que a ustedes para salvarles la vida. Palabra de Dios.
Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes una reflexión sencilla en torno a este evangelio que hemos escuchado, este capítulo 10 de San Mateo, con todo un sentido misional. Jesús envía a sus 12 discípulos y apóstoles, los envía a realizar la misión de la evangelización, teniendo como centro el anunciar el reino de Dios, con todo lo que eso significa, la presencia de Dios en medio de nosotros, y que después va a ser totalmente explicitada esta presencia de Dios en la predicación de Cristo, nuestro Redentor. Él es el objeto de la evangelización. En Cristo se nos otorga el perdón de los pecados, la redención, la salvación, la plenitud del sentido de la vida humana. Los apóstoles van y predican, y el resultado es, a pesar de los límites humanos, la evangelización con el correr del tiempo de todo el mundo. En ese sentido, nosotros somos hijos de los apóstoles, hijos de su predicación. Y Jesús los envía y les dice algo que parecería casi imposible para las solas fuerzas humanas: curen a los leprosos y a los enfermos. Algo que no está en la mano del ser humano, pero sí está en el poder de Dios. Resuciten a los muertos. Echen fuera a los demonios. Y es poder de Dios, porque gratuitamente, les dice, han recibido este poder,
ejérzanlo pues gratuitamente, es algo de Dios. Y después esas indicaciones que refuerzan precisamente que es obra de Dios, no lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata, etcétera, no lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, etcétera. Dios proveerá a todas las necesidades de esta obra que es de Dios, la obra de la evangelización y que le ha sido encomendada a los apóstoles y a través de ellos a toda la iglesia. Y precisamente con este poder de Dios es que se lleva a cabo la salvación y el anuncio del evangelio. Es un don de Dios, es la gratuidad. Dios nos ofrece gratuitamente la salvación. Todo es gracia de Dios. Y al predicar los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, predican a Cristo como lo que es definitivo en nuestra vida. Cuando recibimos el Evangelio en nuestra vida, estamos recibiendo a Cristo que nos encuentra como ovejas que han perdido el horizonte de la propia existencia y que Jesús nos devuelve ese sentido profundo en el amor de Dios, en la redención, en el perdón de nuestros pecados, en la reconciliación. Cristo es la clave y el centro de nuestra existencia toda. Todo es gracia. Así también lo entendió San Benito, el padre del monaquismo occidental, el padre de esa vida consagrada de los monjes en Occidente, sintetizando tratando de sintetizar esta espiritualidad de San Benito, se nos propone aquí en las lecturas anteponer siempre el amor de Dios a todo lo demás. Primero está Dios, nuestro Creador, con quien estamos llamados a tener plena comunión de gracia y de salvación, y después lo demás, anteponer el amor de Cristo a todo lo demás, siguiendo así a San Pedro cuando le dijo a Jesús, solo tú tienes palabras de vida eterna, siguiendo a San Pablo cuando él decía, todo lo tengo por basura con tal de seguir a Cristo. San Benito nos da ese ejemplo y también nos da una fórmula de vida que nos sirve a todos. Él decía, ora et labora. Ora y trabaja, haz oración y trabaja, y ahí puedes sintetizar tu vida hacia Dios. Hoy, hermanos, que es jueves eucarístico, ojalá que al estar en la presencia de Cristo, presencia real de Cristo, podamos entregarle nuestra vida como los apóstoles y como San Benito, entregarle nuestra adoración, entregarle nuestro trabajo, entregarle nuestro corazón, que lo pone en primer lugar por encima de todo. Nos ponemos de pie. Presentamos nuestra oración. Hermanos, hagamos nuestras las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Después de cada petición decimos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que los hijos de la iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor proteja nuestras familias, oremos. Te
te rogamos, óyenos. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda a su iglesia monjas y monjes entregados plenamente a la oración y pastores celosos por su rebaño, oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los miembros de las familias Montañés, Martínez, Martínez Medina y Martínez Ramírez, por sus intenciones y necesidades, oremos. Te rogamos, Señor. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la celebración de San Benito Abad y haz que a ejemplo suyo te busquemos únicamente a ti, a fin de que podamos obtener en tu servicio el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Benito Abad y el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De alegría porque somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, en medio de nosotros está Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh.
Oremos. Al recibir la prenda de la vida eterna, te suplicamos, Señor, que siguiendo las enseñanzas de San Benito, nos dediquemos con fidelidad a tu servicio y amemos con ferviente caridad a los hermanos por Jesucristo nuestro Señor. Como todos los jueves, vamos a hacer nuestra procesión eucarística. Es día de adoración profunda a nuestro Señor Jesucristo. Acompañamos de corazón esta procesión. Indicamos nuestra adoración hincándonos al paso del Santísimo Sacramento y si en el día tenemos oportunidad, prolonguemos esta nuestra adoración. Gloria gloriosi corporis mysterium sanguinis quae preciosi, quae in mundi prezio, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, suo in moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata legie plene, cibis in legalibus, cibum turbe totene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, nervo carnem e pisci, fitque sanguis Christi meum, et sensus defici, ad firmandum cor sincero, sola fide sufici. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Eres mi Jesús amado, el pan del cielo venido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido,
eres mi Jesús querido, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente al alma fiel en celestial manca. Vienen celestial manca. Todos cantemos. Oh, buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente alma fiel en celestial mancar, al alma fiel en celestial mancar.